Bueno, vamos a intentar dar una imprimación para asegurarnos de que la pintura vaya a agarrar perfectamente, que es para lo que vale la imprimación, y además también podríamos corregir si viéramos algún defecto, ¿vale? Vamos a utilizar esta. El uso es bastante simple, no hace falta diluirla, simplemente hay que echar una cantidad en el aerógrafo. Comprobamos sobre el mantel que sale bien y empezamos a dar capas muy finas. La clave de esta imprimación son capas finas, porque si intentamos cubrirlo a la primera pasada del aerógrafo, lo que vamos a hacer es encharcarlo y van a quedar burbujas, ¿vale? Entonces lo dejamos unos minutos y volvemos a dar otra, hasta que toda la zona que queramos pintar quede bien cubierta. Veis que el olor es menos agresivo que si utilizáis la de Tamiya o de otra. Aunque huele también, pero menos. Con esto valdría. Si queréis ir viendo la pieza como ha quedado. Joder, queda mucho mejor, o sea, que se controla mil veces mejor que la de... Toda la vida. Claro, además no manchas nada porque en la otra estarías manchando todo alrededor porque suelta un polvillo. Pues ya ves. Y gastas mucho menos. Si quieres, sí. Venga, tú mismo que estás aquí a mano. Cógete tu mitad del avión. ¿El fuselaje? Ese mismo, bueno. Ahora mismo. Ahí te falta una pieza que no has pegado. Sí, es que no la he pegado. Bueno, pues lo cojo el otro. El del otro también va otra. Así que estás... coge una de estas pequeñas. Coge esa, la del conflicto, que es más fácil. Para que empieces a probar con ella. Y ya ves. No, se imprime la cuchilla. Sí, ¿cómo? Estás imprimiendo todo lo que hay detrás. Pero... cuchilla. Ya. No intentes cubrirlo todo a la vez porque se te va a encharcar. Está al límite de que se te encharque. Dale la vuelta. ¿Vale? Ahora trabaja los cantos, trabaja la de canto. Hasta que esté completamente cubierta. ¿Seca rápido esto? Como sí, más o menos. Mira, esto ya se puede dar así. Hombre, lo ideal, hoy nos vamos a soltar todos los procesos de secado porque si no, no terminamos. Claro. Lo ideal con esto son, ahora por ejemplo, aplicamos esta pintura y dejarlo un par de horas. No lo vamos a dejar un par de horas porque si no, no terminamos, ¿vale? Pero sería lo ideal. Porque a la hora de luego de echar todas estas cosas encima, se te puede levantar. ¿Vale? Venga, tú dale, así aprovechas la pintura. Esto luego os voy pasando el bote y vais y vamos, haciéndolo todo, ¿vale? Es importante también que todos estos botes estén bien movidos. Bueno, igual que cualquier pintura, hay que agitarlo. Estos llevan ya una bolita dentro, que es muy práctico. En estas yo lo que hago a veces es echar un perdigón, y lo dejo, pero que no sea plomo, porque el plomo deja restos en la pintura. ¿Vale? Entonces, acero. Tiene que ser de acero. De acero. Hay, esta misma marca MIG tiene unas bolsitas que los venden, que ya están preparados, que son los mismos que vienen aquí. Pero cuidado si lo compráis, no compréis de plomo. Yo me toca eso. Igual, igual, sí. De cristal igual. Sí, también vale. Esto es así de... un melón de Villaconejo. Si queréis probar alguno más con el asunto... Sí, vamos a acabarlo. Claro, ya sí, pues se aprovecha. Toma, dale a este, al otro, a la palita tuya, a la de Jesús. No, que le dé él, que se siente. Eso digo, tío, que le des. Ya no sé si se queda ya listo este. Toma, Jesús, dale a ese. A ver, se siente aquí. Vámonos. ¿Quién quiere darle a este? El dueño de... La misma marca, pero tienen diferente acabado. Es que el de iFix es mejor marca también. Ah, que es de... Ya decía yo, ¿dónde está la bombona? Ya, la bombona que espérate.
porque aquí sí, se empieza a acumular. Sí, sí. Como sigas, la bombona, coño, que estábamos. Y lo que hace, en vez de igualarte la superficie, lo que te va a hacer es crearte unas burbujas, no. Te va a quedar una superficie irregular. Y consigues justo lo contrario que buscas. A veces, este tipo de pinturas, la aguja se termina llenando de. Pues nada. También le quitas la caperuza, yo es que la quito a veces porque es que si no. Ah, que quitarla. No, no hay que quitarla, pero yo la quito siempre porque a veces se acumula la pintura en la. Y luego. Y te puede, si no te das cuenta, te echa un. Vale, vale. Ah, sí, el perdigo. El perdigo. Claro, eso. Boterón. Otra buena costumbre, cuando termines, suelta. Ahora, en vez de volver a darle directamente, aprietas aquí y lo echáis sobre esto. Porque si queda algún resto aquí, lo va a echar sobre el papel y no sobre la maqueta. Aseguraros de que todo tiene. Ha llegado la imprimación a todas partes. La imprimación, el color que la quieras dar, da igual. Aunque da igual. Tienes que buscar uno que se parezca. Hay muchos colores. Ya. El problema es que, por ejemplo, cuando vas a trabajar con colores extremos, bien blanco o bien negro, por ejemplo, el negro blanco, si la imprimación es blanca, ayuda bastante a cubrir. Vale. Y con el negro, lo mismo, aunque el negro cubre mejor. Vale. La de Vallejo y la de Tim son iguales. Son iguales. Sí. Podéis utilizar las dos. ¿Qué pasa? Estas creo que salen un poco más económicas por el tamaño. Porque sí, Vallejo tiene una así grande. También. Tiene una grande. Y tiene la chiquitita. Claro, tiene la chiquitita que yo creo que sale algo más caro. Y sobre todo porque esto se gasta. Si os acostumbráis, vais a utilizar para todo ya imprimación. Entonces vais a gastar cantidad. No, pero más que nada eso. Pues venga, si no ya. Sí, claro. Sacábamos esa. Un segundo que vamos a dar la base, vamos a hacer la parte de aerógrafo, ¿vale? Yo la voy a hacer en un lado. Y ahora vosotros ya os ponéis a trabajar cada uno por vuestro. Vale, con el aerógrafo. Sí, con esta pintura también podéis utilizar acetona. Yo hay veces que utilizo acetona, pero. Para limpiar. Sí. Pero es un alcohol. Es el alcohol del Mercadona. No, el Mercadona es universal. Sí, tiene que ser de 96, claro, porque claro. Si no el otro no limpia. Este es el del Mercadona, o sea que tampoco creo que sea. Vale. Tampoco hace falta que limpiéis. ¿Qué presión tienes en este en el compresor? 1.5. Vale, ahora vamos a utilizar esta pintura para la base de la cabina. Ese tampoco hace falta diluirlo. Si es para la base, no. Si es para hacer efectos, ya sí. Porque si no, siempre va a cubrir igual, que es el problema que tiene. Que si tú no la diluyes, lo que estás haciendo es pintar. No puedes crear transparencia, ni puedes crear ni luces, ni sombras. La forma de darla es muy parecida a la de la imprimación. Veréis que hasta aquí es muy parecido al uso de las pinturas habituales. ¿Vale? Hay que hacer lo mismo, capas finas y sin que llegue a encharcar. Vale, pues ya está. Con eso sería suficiente. Si queréis probar a otro también, ya sé que ya está acabado. Dale a ese por lo menos. Y ahora vamos a empezar con la parte más problemática del asunto, que es ya empezar a coger volumen. Hasta ahí es fácil. Son dos capas base que no tienen nada, ¿vale?
Yo, si queréis, lo voy a hacer con esta pintura porque es la que da dificultades. Como la de Tamilla la usáis todos, vale. Luego, si queréis, trabajamos otra parte con la de Tamilla. ¿Verdad? Vale, vale. Álvaro. Vale, ahora voy a dar las luces con el color de Tamilla porque no tengo otro. No tengo el otro, ¿vale? ¿Qué se trata? Las luces es simplemente iluminar la parte más amplia de cada pieza que haya que compone la cabina, ¿vale? En este caso sería iluminar esta zona y esta. Las sombras es totalmente lo contrario, es iluminar, o sea, es oscurecer los recovecos, que en este caso vienen marcados por los travesaños, ¿vale? ¿Qué pasa con la luz y la sombra? Aquí vosotros estáis viendo el verde, ¿vale? Yo voy a utilizar un verde parecido al que hay, pero necesito que sea más claro. Entonces lo que hago es echarle un poquito de blanco simplemente. Porque si el verde fuera este, en vez de este, si utilizáramos este verde, habría que utilizar amarillo. O sea, la forma de aclarar un color no siempre es el blanco, ni la forma de oscurecerlo es el negro, sino hay que ver, hay una teoría que se llama la teoría de los colores, en la cual tú de los tres colores bases empiezas a sacar el resto de colores. Entonces yo lo que tengo que hacer es mezclar el color complementario a este para aclararlo, que es el amarillo. Entonces tendrías que utilizar amarillo para esto, ¿vale? Pero en este caso no, porque este ya es blanco, pues. Entonces voy a utilizar directamente blanco. ¿Tenéis por ahí un palito? La pintura que vayáis a usar tiene que ser disolvente, porque yo no quiero pintar, yo quiero crear transparencias. Claro, por eso siempre que puedo voy a trabajar con acrílicos normales, utilizo el disolvente este porque vuelve. Como veis, aunque esto es Bunce y esto es Tamilla, se pueden mezclar perfectamente, o sea que da igual. Ah. O sea, el de tapón amarillo solo lo usa para vallar. Solo. Como veis, estoy haciendo la mezcla directamente en el aerógrafo. ¿Vale? Vamos a echar mitad y mitad de pintura. Necesito que quede bastante blanco. O sea, mucho más claro que la pintura original. Otro truquillo para mover esto, ahora, la gente aquí mete el pincel. Yo lo que hago es esto. Tapo la boquilla y se mezcla con el aire. Ahorra mucho tiempo, no macháis otro bote ni nada. Solamente hay un problema a esto. Si vais a utilizar la pintura para pintar, por ejemplo, otro avión, o queréis para el fuselaje que lo vais a pintar en varias sesiones, sí que tendréis que conservar la cantidad de pintura, pero ahora mismo no va a hacer falta. ¿Vale? Yo ahora aquí compruebo que realmente es más claro y empiezo a darlo en el centro. Este proceso puede ser más rápido que el de las sombras porque se puede corregir después. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Dónde se ha echado? ¿Veis la diferencia entre la base y el resto? Pues
Efectivamente, se nota poco. Le voy a echar un poco más de blanco. Lo vamos a hacer más exagerado porque si no luego al dar las luces y las sombras y primero los se dan las luces y luego las sombras. Sí, yo lo hago así por lo menos. Podrías hacerlo al revés también, pero cuando tú buscas una cosa que quede más bien desgastada es mejor empezar así. Voy a volver a repetirlo para que quede un poquito más exagerado, ¿eh? Este aerógrafo cuesta 30 euros. Es el de Chávez. Chávez 300. O sea que no solamente necesitas el Infinity de 200 ya. Y pico. ¿Vale? Hay cosas que evidentemente sí que vais a notar la diferencia. Pero hasta aquí, todo lo que vamos a hacer hoy, lo podéis hacer perfectamente con un aerógrafo de estos. La aguja no influye, que da igual que sea de 3 o de 2. Cuanto más fina, luego a la hora de hacer, por ejemplo, un camuflaje sí que se notará. Pero ahora, aquí ahora mismo, como este solamente trae una, que este es de 3 me parece la que trae, puede ser la que tenga. Ahora está un poquito más exagerado. ¿Vale? De todas maneras, no os preocupe mucho eso, porque ahora el contraste lo vamos a hacer con un con algo que sea casi negro, con lo cual va a aumentar todavía más el contraste. Podría haber aprovechado la pintura. Se la podías haber dejado, sí. Ay, para haber dado otros aviones. Bueno, ahora es que si no vamos muy lentos y no quiero que estéis tampoco hay mucho tiempo, que si no os aburrís. Me vas a dar de varias pajas. Todo así como esto en los chinos. ¿Eh? ¿Has comprobado eso? Aquí hay nada así de como estos, ¿no? Sí, habrá, pero después. Sí, no tenemos que guardar eso. Si no. Ah, que los chinos venden botecillos de eso también. Sí, sí. Compra 100 por 1 euro. También. Sí, entonces todo lo que es lo guardas. Sí, si tienes que dar retoques. Bueno, y ahora vamos a ver cómo utilizar también el amarillo, ¿vale? Las sombras las vamos a hacer con un verde-negro, ¿vale? Y lo que vamos a utilizar es el disolvente amarillo, que me lo tiene mandado Fernando. Consistencia de la mezcla de pintura, ¿vale? Entonces lo que necesitamos es que quede esto, que ensucie, pero que no pinte. ¿Vale? ¿Lo veis? Vale. Y he cambiado el disolvente por el disolvente amarillo. ¿Veis que huele diferente ahora? Es bastante más fuerte. Va a colocar. ¿Y el isopropílico no le usas? A mí me gusta más utilizar los disolventes específicos. Ya. El alcohol tiene un problema además, seca demasiado rápido. Ya. Entonces, cuando hace calor y pones a una presión fuerte el aerógrafo, cuando llega a la maqueta está evaporado. Y ¿sabes lo que pasa? Que te deja gotitas de pintura. Ya. Seca. Con este ya tenéis que precisar un poquito más. Vale, y procurar echar. Y siempre está distante. Más o menos, sí. Depende del aerógrafo y de la boquilla que tengas. Cuanto más cerca, más fino es el trazo. ¿Veis? Se acumula un poquito de pintura con la de Vallejo que hemos echado ahora. ¿Las sombras las haces con el aerógrafo, lo haces con óleo y...? ¿El qué? ¿Las sombras? No. Estas no. Con óleo lo que vamos a hacer es perfilar. Vale. Vale, pues esta es la idea de lo que buscamos, ¿vale? Lo he echado sobre
las los travesaños, pero no solamente eso, sino también sobre los instrumentos que la mayoría van pintados en otro color, que vais a pintar luego a pincel, con lo cual no os preocupéis en manchar. Y ahora vamos a hacer otra cosa que a mí me gusta bastante cuando ya empezáis a, que digamos que será el primer efecto de weathering, que vamos a hacerle con el aerógrafo. A ver, esto yo es lo que llamo la diferencia entre pintar y colorear. Si tú coges y pintas esto de verde, bueno, lo estás coloreando de verde, como los niños cuando cogen un cuaderno de estos para colorear. Ahora, si yo quiero darle volumen, quiero crear efectos y quiero contar una historia de que este avión lleva en servicio 6 meses y que entran los pilotos, los mecánicos y tal, eso ya no es tan fácil, ya no me vale con colorear, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el primer paso de weathering, lo voy a hacer con el aerógrafo, y es hacer unos trazos así, en vertical, con el mismo color. Con el mismo color. ¿Qué hago? Unifico un poco los tres tonos que llevo dados hasta ahora y empiezo a crear como... sombras. No, pero además como si hubiera suciedad arrastrada hacia abajo. Vale, sí. Perfecto. Pero siempre en esa posición, ¿no? En este caso sí. Si fuera, por ejemplo, el ala, sobre el ala, yo lo haría de adelante a atrás. O sea, o de izquierda y derecha si tengo la pieza así. Vale. Si fuera el fuselaje... A lo ancho del ala. No, en el sentido que en el sentido del aire. A la mierda o lo que sea. Y en el fuselaje de arriba abajo, ¿qué diréis? ¿Y por qué? Si el fuselaje recibe el aire en la misma dirección, como es lógico al volar. Ya, pero yo lo que hago es diferenciar los planos. Los planos horizontales de los verticales. Evidentemente a lo mejor no es la realidad como sucedería, pero yo consigo un efecto que queda chulísimo. Yo siempre digo que esto no es real, esto es una maqueta, pero tiene que ser atractivo. Y la forma de hacerlo atractivo es permitirte ciertos lujos a la hora de, sobre todo, de pintar. En un carro sería prácticamente igual. En un carro igual, sí. Igual. Sí, en un carro igual si lo pintas así. Ahora la técnica en los carros que se suele hacer es la luz cenital. Entonces tendrías que empezar a trabajar con diferentes tonos de lo más claro arriba hacia abajo. Bueno, pues esto es lo que tenéis que hacer vosotros ahora. ¿Vale? Y luego ya lo que vamos a hacer con el lavado es conseguir dar volumen y perfilar todos los instrumentos y los refuerzos del avión, ¿vale? Vamos a usar un color oscuro. Estos colores son muy cómodos porque ya viene, pone interiores y está en el set de cabina de aviones británicos, con lo cual no hace falta que sepáis nada más. Simplemente cogéis esto, hay que agitarlo continuamente porque con el paso de 4 o 5 minutos termina bajando el pigmento abajo, entonces hay que estar moviéndolo continuamente. Y es tan fácil de usar como que cogéis un pincel fino y lo vais depositando en las uniones de los paneles. O, en este caso, como es un interior, instrumentos y barras de refuerzo. Allá, correcto. Y entonces ello solo... Que mancháis un poco, por ejemplo ahí, no os preocupéis, cogéis disolvente y un pincel limpio. Y lo elimináis. Este es el propio disolvente de MIG, ¿vale? Que vende para Enamel. Entonces, esto es lo único que tenéis que hacer. ¿Y si no tienes el bote este? Pues se puede usar óleo también. Podéis utilizar este mismo color o un color parecido, incluso negro, con óleo. Y con el aguarrás. Aguarrás no uséis porque el aguarrás es un disolvente demasiado vasto. White Spirit. White Spirit, sí. O el mejor que había antes era el disolvente de Umbrol, pero el que tenía la fórmula antigua, porque el nuevo incluso ataca a las superficies pintadas con acrílico. El de la lata, efectivamente, ese es el bueno. Pero ahora han pasado a un bote de cristal y han cambiado la fórmula. Ah, pues yo tengo de la lata. Y pues ese es el bueno. Para óleo. Para óleo. No, ese lleva la fórmula nueva y es muy agresiva y a veces puede atacar la pintura acrílica. ¿Y cómo que a veces la ataca o no la ataca, no?
Depende, no, porque depende de la marca que hayas echado, de pintura, del grosor que tenga la base, si has usado mucho, si has usado imprimación o no, ¿sabes? O sea, había que echar imprimación y usar poca pintura para que luego no se vaya, ¿eh? Claro. Bueno, poca pintura no, si la pintura se la lleva. El problema es que efectivamente tiene menos. Si echas menos pintura, menos cantidad de pintura, agarra peor. Espera. Lo mejor, vamos, que no lo uséis. Para evitar problemas, no lo uséis. El bosque verde del mercado. No me gusta ese, tío. A mí me ha levantado, tío. Cuando utilicéis productos para pintura, procurar invertir un poquito de dinero. Porque normalmente... Tira la maqueta al suelo, claro. Nosotros trabajamos con una serie de productos que son muy delicados. Y el resto de productos que venden en una ferretería o en un supermercado no están pensados para esto. Sí. A veces sirven y otras veces te llevas un disgusto. Y es una pena que hayáis invertido un montón de horas en hacer una cabina y que luego resulta que llegues tú ahora aquí con el disolvente este y levantes media... Claro, que es lo que nos pasa. Que yo pintas el carro o lo que sea y dices, bueno, pues ahora lo voy a... Y luego la cagas, después de haberle pintado entero. Que por ahorrarte encima un euro en un barniz lo que sea, sí. Joder, 60 euros de maqueta. Claro. Más el tiempo, claro. Y sobre todo ya no el dinero, es que es el tiempo y el cabreo que te agarras. Agarras un cabreo que lo suelta y dinero y al principio, hasta que tengáis práctica, que vais más lentos, pues lleva mucho tiempo hacer una cabina. No os la juguéis por eso. Como veis, empiezan a tomar volumen y se nota bastante. Y además, en una zona tan pequeña, llevamos ya, si recordáis, un color base, una luz, una sombra y ahora el óleo. Llevan cuatro colores metidos aquí, en una superficie que es relativamente pequeña. Vale. Eso lo que da es una riqueza cromática, da volumen y ya empiezas a contar algo. Este avión pues ya no está salido de fábrica. Vale. ¿Vale? Si queréis probar alguno y... La cantidad de pigmento que vamos a utilizar es muy pequeña. Vosotros imaginad que está la cabina entera y completa, ¿vale? Esto debería de estar seco. Yo ahora lo voy a usar, lo voy a echar para que ir más rápido, pero debería estar seco. Entonces, entendéis que cada vez que entra y sale el piloto, se abre la cabina, entra polvo. Sobre todo, imaginaros que es un avión del desierto. Está entrando polvo continuamente y ese polvo se va acumulando ¿dónde? Pues generalmente, si observáis vuestros coches, el polvo en el último sitio donde se acumula es en el salpicadero. Empiezas a llenar las alfombrillas, los laterales, la parte de abajo está siempre llena de polvo. Entonces yo lo que voy a hacer es esto en seco, con un pincel de cerdas duras, voy cogiendo en la parte de abajo, sí, en seco, y voy dando pequeños, vas punteando. ¿Y eso cómo sale de ahí? Si está seco. ¿El qué? No, digo, si está seco el polvo ese, pues... Claro, pero se queda aquí pegado. Ah, se queda aquí. ¿Supply? Pues? Ya. Tiene que echarle ningún... Nada. Ninguna mezcla. No. ¿Fijador usas para el pigmento? No, porque yo necesito muy poco. Si yo quisiera que se quedara esto, por ejemplo, con volumen, sí, pero en un avión... Tampoco te vas a encontrar una piedra de polvo. Es que el fijador tampoco yo lo llevo a manejar. En tampoco. Los vehículos sí es necesario, porque necesitas acumulaciones grandes. Ya. Pero en un avión no se ve, te va a quedar una piedra de polvo ni de barro, ¿no? Vale. ¿Todo esto se barniza con...? No hace falta. No hace falta. Además, al haber utilizado también, por ejemplo, las luces con la pintura de camilla sí es mate completamente. Las de MIG no son mates, quedan un poco satinadas. Entonces, si veis que en algún momento queréis darle más mate, podéis barnizarlo, pero no es imprescindible. ¿Y la maqueta tampoco la suele barnizar? Sí, por fuera sí. Por fuera sí, ¿no? Sí, yo esto que os estoy hablando es solamente para la cabina. Para la cabina, vale. Por fuera sí. A mí un avión que no es mate, completamente un avión militar, no me gusta. Puedes respetar ciertas zonas, como por ejemplo las derivas de los aviones de la Marina Americana,
que están decoradas y tienen sí que llevan colores brillos en negro o en rojo, eso sí, pero en un avión de la Segunda Guerra Mundial, y es probable que si os acercáis a un avión, en un principio fuera satinado, sí, sí, sí. Pero cuando tú lo pones a este tamaño, queda irreal, parece un juguete. Entonces, cuanto más, más acertéis al mate, mejor. ¿Vale? Bueno, esto no hace falta que darlo en toda la cabina, solamente en la parte de abajo, ¿vale? Ya llevamos 5 colores aquí, ¿vale? Y ahora, la parte más de más abajo, habéis empezado con el pigmento más oscuro. Ahora vamos a coger un pigmento un poco más claro. No, sería este. Sí, se empieza primero por el más oscuro. Bueno, ahora aprovechamos. Ya tenemos para todos. Y lo que hacéis es, de arriba, desde donde habéis dado el más oscuro, dais un poquito uno más claro, más hacia arriba. Y ya está. ¿Tienes el suelo por ahí? No, el suelo que tienes es tuyo. ¿Sí? ¿Me dejas la parte de abajo del suelo? Entonces veis... Esa mira, ¿no? No, no, pero la suya. No, la otra, para que encaje bien. Jesús. Para Jesús. Ah, bueno, vale, vale, pues nada, déjalo, déjalo. No pasa nada, da igual. Bueno, entonces ahora veis que aquí ha quedado un pigmento un poco más oscuro y según va subiendo hacia arriba el polvo va siendo menos, se acumula menos cantidad, y ¿cómo imitas eso? Pues con un pigmento más claro, ¿vale? Vale. Y ya está, y esto podría quedar así perfectamente terminado. Ahora, para que cada uno llegue hasta donde quiera, vamos a hacer otra cosa. Evidentemente las cabinas se desconchan, porque llega el piloto, los de la Segunda Guerra Mundial, el paracaídas estaba todo lleno de anillas, entraba el mecánico con las herramientas. ¿Y qué pasa? Que en estas zonas se suele quedar desconchones, ¿vale? Yo en las cabinas las suelo hacer o bien con la esponja o bien con el pincel directamente, porque podrías hacerlo con laca o con el producto para efectos de desconchones, pero es una superficie tan pequeña y se va a ver tan poco que no merece la pena, el otro es más rápido, ¿vale? Este le usaremos para pintar luego los desconchones del ala, el típico encastre de ala donde el piloto está pisando constantemente y ahí eso ha quedado casi en aluminio prácticamente, ¿vale? Otra cosa, tened mucho cuidado cuando hagáis esto de saber exactamente de qué está hecho el avión, porque hay aviones que son madera, por ejemplo, las alas. Harry King, ¿no? El Harry King puede ser un ejemplo, por ejemplo. O el Sturmovik, que hay por ahí también uno, aquel. Tenéis que tener en cuenta dónde hacéis el desconchón, pues, y qué color ponéis debajo. Ya, pero entonces el color de abajo tiene que ser madera. Vale. Si lo que hay debajo es metal, tiene que ser metalizado. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está el bote este que teníamos, que hemos dado las sombras? El de las sombras. El verde oscuro. Allá, mira, al lado del X-20. Aquí lo que se trata es de trabajar de una manera lo más fina posible, ¿vale? Y colocar los desconchones en sitios donde veáis que el piloto es fácil que llegue a tocar. Los bordes, sobre todo los bordes. Claro, y sobre todo, claro, cualquier superficie que quede expuesta o que sobresalga. Por ejemplo, todos los refuerzos generalmente suelen estar dañados. Vale, ya os digo que aquí lo más importante es la escala, no pasaros con la escala. Cuanto más pequeña es la escala, más fino hay que hacerlo. ¿Vale? O sea que los que os guste trabajar en un 72, cuidadín, porque es fácil hacer un desconchón excesivamente grueso.
si con los pigmentos también lo podríais haber hecho después. O sea, da igual el orden. Lo único que tener cuidado de si hay algún desconchón que cante demasiado, taparlo otra vez con los pigmentos porque el desconchón también es afectado por el polvo. Bueno, pues esto es lo que tendríais que lograr. Más o menos en función del gusto de cada uno. Vale. ¿Los desconchones en plateado, por ejemplo, ahí no proceden o...? Como el color verde que me has usado es muy claro, uh-huh. Yo prefiero evitarlo, porque si no va a costar mucho que se vea. Va a ser difícil. Sí, claro, en teoría, además, lo que con este tipo de colores lo que haces es, digamos, el desconchón superficial. Hay algunos que simplemente se mancha la pintura o se araña la pintura. Sí. Y hay otros que llega a levantarse hasta el metal. Eso, en una cabina de este tamaño, lo podéis hacer con lápiz. El último desconchón donde ya esté muy, muy trabajada la pintura, o sea, está muy retirada la pintura, claro, con un lápiz se puede. Y tened en cuenta también que no es un tanque. ¿Vale? De los tanques. ¿Y esto hace el conchón? Se parece transparente, ¿no? Es que es un líquido transparente. Echas aquí la pintura, en verde, por ejemplo. Echas una capa de esto y lo que hace es proteger la capa de abajo. Tú luego pintas... Claro, sí, eso es lo que hace, que no pegue la, que no seque la pintura. Ya, eso es. La última capa que echas sobre esto no llega a agarrar. Esto es lo de la laca, ¿no? Eso es. Esto hay que echarlo siempre que quieres hacer un desconcho. ¿No? No, lo has pintado, ahora lo hemos pintado. No, claro, no. Ahora lo has hecho. Tienes que luego hacer un desconchón, ¿no? De roce, de... Sí, pero que lo puedes pintar también, como ahora hemos hecho con el pincel, o lo puedes hacer con esto. Esto es para superficies más grandes, aquí no merece la pena hacer esto. Tardas más en hacerlo que hacerlo así. Esto, por ejemplo, viene muy bien para los tanques que iban pintados sobre blanco, para invierno. Claro. Luego se les iba el blanco, son superficies grandes, entonces con eso se hace muy rápido. Claro. Y merece la pena más que a mano. Claro. En los aviones, pues sobre todo el encastre del ala, por ejemplo, y los bordes de ataque de las alas. Los japoneses también son muy dados. Claro, luego no todos los aviones y el tipo de avión se presta al mismo trabajo. O sea, estos son técnicas generales, pero luego vosotros elegid bien. A lo mejor esto para un avión moderno, que tienen otro tipo de mantenimiento, pues es un poco exagerada este tipo de cabina para un reactor moderno. Si vais a hacer un Eurofighter... Pues hombre, evitaros todas estas cosas, ¿vale? Pero luego pensad también el tipo de avión. Los aviones de la Segunda Guerra Mundial por lo general estaban bastante castigados. No es lo mismo tampoco hacer un avión que esté en Europa, que hacerlo en el desierto, que hacerlo en el invierno ruso. ¿Vale? Los efectos, la naturaleza y el sitio, el teatro de operaciones tenéis que tenerlo también muy en cuenta. Aquí también, pero sobre todo en el exterior. ¿Vale? Pues venga, chicos, vamos a hacerlo trabajar. Vamos a utilizar este producto de chipping para imitar los desconchones en el encastre del ala y en el borde de ataque del ala. Para eso no hay más que echar una pequeña cantidad de este producto en el aerógrafo y aplicarlo en finas capas sobre la superficie que hemos pintado previamente con algún color metalizado. Es importante que no se encharque la superficie para que luego no aparezcan gotas a la hora de retirar la base de pintura. Vamos a dar una segunda mano. Aquí tenéis que ir trabajando concentrados para acordaros de dónde habéis dado el producto, porque al ser transparente es complicado saber dónde has echado y dónde no. Con la pintura de Tamiya diluida aproximadamente al 40%,
empezamos a pintar el color del camuflaje. Que en este caso me estoy inventando, no sé si la mancha va por aquí o no. Porque esto lo que nos va a dar es una tonalidad luego degradada que nos va a servir como base para el weathering. Y como veis, no voy a pintar la zona que va en gris, no la voy a pintar para no acumular una capa de más. ¿Vale? Entonces, la zona que vaya en verde va a ir en verde y la zona que vaya en gris, en gris. Y así me evito dar una capa extra en el color gris, en este caso, que es el último que voy a dar. Sí, dejo como pequeñas nubecillas. Sí, sí. No pasa nada si en algún sitio habéis cubierto más. Ajá. Que en otro lado. No, yo lo que hago, le hago el preso humedado. A mí el preso humedado no me gusta por una cosa, porque si te equivocas, ¿cómo lo arreglas? O pintando más encima, ¿no? No, es que tienes que volver a pintar otra vez el preso humedado y volver a repetir todos los colores del camuflaje. No, ¿Prepanelado? El prepanelado, sí, sí. Sí, pero si tú pintas esto, tienes el panel pintado de negro. Sí. Y resulta que te has pasado y lo has cubierto más de lo que querías. Tienes que volver a repetir el negro, sí, otra vez y volver a echar los colores de camuflaje. Si son varios, tienes que volver a repetirlo. Echando la sombra, el color, una sombra encima, directamente tú lo vas controlando. Y lo más que puede pasar es que tengas que volver a echar un poquito de color base encima. Si te has pasado. Y ya está. Y ya está arreglado. Probablemente el resultado es exactamente igual. Queda igual. Pero creo que de otra manera trabajas menos. Y yo haciéndolo igual después. Sí, que a lo mejor el trabajo es menor. Sí, es verdad que cuando lleva varios colores del camuflaje. Ahora, te doy la razón. El resultado probablemente es el mismo. No, yo lo que hago es que después del preso humedado empiezo del centro del panel hacia afuera. Claro. Pinto el centro y luego le doy una capa tapando el panel entero. Aunque te quede así en nubecilla, luego le... Es que luego, cuando empiezas a dar las luces y las sombras, te va a quedar completamente... claro. De todas maneras, también voy un poco rápido para que no le... Sí, claro, vale, sí, sí, pero... No, vale, rápido. A mí esto me da igual. Hombre, si te pones a hacer una buena separación aquí, que quede fina y tal, se tarda bastante más, ¿eh? Donde sí que os tiene que quedar el color más puro es donde vayáis a levantar el... donde queráis hacer el desconchón, porque si no, no se va a notar. Vale, entonces, en el borde de ataque y en el borde de encastre del ala, ahí sí que voy a insistir un poco más con la pintura, para que ahora, al levantarla, se note. ¿Cuánto tiempo tienes para hacer eso? Aproximadamente dará entre media hora y una hora. Cuanto más se acerque al límite, más costará levantar la pintura. Antonio Ábalos con laca. Con la técnica similar, lo único que cambia
Esto es un producto comercial y no te tienes que complicar de esta. Y que lo controlas mucho mejor para echar que la laca, el bote de laca de. Sí. No, la laca. La laca huele mucho, además. Si os mete en los pulmones. Esta lo que pasa que consiguió a los un sitio que tenía laca de esta líquida, de esta que viene, que la venden por litro. Sí. No la de. La de spray. Entonces. Bueno, continuamos con el tema. ¿Vale? Para levantar el producto, lo que hay que hacer es mojar esto con agua, la zona que queráis levantar, y con un pincel de cerdas duras, un pincel antiguo, vais raspando, pero de una manera suave. Aquí esto sí que hay que hacerlo despacio, para ir levantando la pintura de la zona donde os interese. El encastre de las alas y el borde de ataque es la que más tiende a que la pintura se levante. Con gustos. A mí es que me gustan los aviones currados. Trillados, ¿no? Sí. Con un palillo, con la punta de unas pinzas, para hacerle rayas. Ahora vamos a ver, vamos a empezar primero con el pincel, ¿vale? Y ahora vemos otras posibilidades que tiene esto. Así podría quedar el lado derecho, en el que el acceso por aquí no sube el piloto, sube por el lado izquierdo. El lado izquierdo hay que tratar de hacerlo más exagerado. Entonces, primero volvemos a humedecer otra vez la superficie. Ahora te dejo a ti para que hagas el borde, que si no te quedas sin, sin práctica. Veis que la cantidad de agua tiene que ser generosa. Y empezamos a retirar. En este caso voy a retirar más que en el otro lado. Esto lo mejor es colocarse unas fotos del avión real y ver hasta dónde llega, dónde se produce el mayor efecto de desgaste. Eso se hace después de hacer las luces. No. Tal y como lo he hecho yo ahora. Vale. Las luces y las sombras las haremos después. O sea que no taparías el. No, porque se trabaja con colores muy, muy diluidos. Vale. Entonces, aunque caiga aquí, esto tiene el contraste suficiente para que no se borre. Vale. Y además, procurad que el desconchón no cante en exceso. Si queda muy metalizado, queda raro, porque en los desconchones aquí se sigue. Una vez que está desconchado, se sigue acumulando el polvo, sigue cayendo agua, sigue lloviendo. Sigue subiendo el piloto con las botas sucias, entonces sobre el desconchón también se acumula suciedad, no tiene que quedar brillante. ¿Vale? Y luego además, lo que hemos hablado antes con la cuchilla, se pueden conseguir también otro tipo de arañazos muy finitos, ¿lo veis aquí? ¿Vale? Y además muy controlados. Si yo quiero, por ejemplo, levantar solamente aquí en este registro, es muy fácil levantarlo, ¿veis? Y tenéis que hacerlo suave para no arañar la pintura. Y en el otro lado igual. Esto lo podéis hacer además de una manera un poco aleatoria. Y ahora podríais dejar secar y una vez que esto se seque, si queréis ir más rápido con un secador,
y comprobar que habéis levantado la pintura en todos los sitios donde queréis. Si queréis volver a insistir, os permitirá hasta casi una hora aproximadamente seguir retirando pintura. A partir de ahí ya empezaréis a pasar el pincel y veréis que no hacéis nada. Que no hacéis nada. Vale. Por lo tanto, eso también se puede aprender que, evidentemente, esta pintura, una vez que haya secado, queda... es dura, es una pintura que puedes trabajar encima de ella como si no hubieras hecho todo este proceso, como el resto del avión. ¿Vale? Vale, hay que ir al centro de los paneles, ¿vale? Como hemos hecho en la cabina, solo que aquí va a ser un poquito más fácil porque los paneles son más grandes. Eso, exactamente igual. No sé, yo creo que lo vean surgir. ¿Quién trabaja en el 72? Yo, que me compré unas cuantas de X y se están ahí en la cámara. Creo que lo voy a surgir. Hombre, a mí el de un 72 me gusta, es la escala que menos me gusta. Esto en el carro hay que hacerlo exactamente igual. En el carro, si haces luz cenital, no. Si haces la modulación, no. Se hace... La técnica es la misma, pero se aplica en sitios diferentes. ¿No se aplica en todo el carro? No. Sino que se aplicaría en la parte de arriba. En la parte de arriba de cada panel, sí. E iría degradándose según vas hacia la parte donde incide menos la luz. Vale. Y claro, todo esto es presuponiendo que es luz cenital, que son las 12 de la mañana, el sol está en el punto más alto y el carro está justo debajo. Por eso la luz cenital tiene gente que a la que sí que le gusta y a otros que no lo consideran real precisamente por eso. No. ¿Veis cómo no pasa nada si cubre un poquito los desponchones que hemos hecho? Eso, por ejemplo, lo que yo cuando me he pasado en el desponchón, con un poquito así, lo podría resolver, ¿no? Sí, en claro. Que te pasaras con el desponchón, ¿no? Puedes cubrirlo luego, claro, otra vez. Puedes cubrir dependiendo de lo que a ti te... ¿Vosotros conseguiréis el mismo resultado? A lo mejor tardáis un poco más. Práctica. Pero vamos, esto es cuestión de practicar. Como es gris, sí que he echado todos los tonos del gris al negro, se aclaran con blanco y se oscurecen con negro, ¿vale? Pero ahora veréis que al verde no le voy a echar blanco para aclararlo, sino le vamos a echar arena, ¿vale? Ya veis cómo queda. ¿Solo el amarillo, el verde, cuál más? Solo el verde. ¿Solo y el propio amarillo, claro? El amarillo más claro de su amarillo. Claro. Podéis en algunos colores arena, dependiendo si queréis tirar hacia un color cálido o hacia uno frío, podéis aclarar o con blanco o con amarillo para que sea más cálido. ¿Vale? ¿Veis que el verde lo he aclarado con arena? Sí. ¿Vale? En vez de con el blanco. Entonces, repetimos la misma operación que hemos hecho antes, pero sobre el verde. El camuflaje, pintas el verde, después dan las luces antes de pintar el otro color. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es así. El problema es que al hacer el chipping pasa mucho tiempo. Ah, vale. Mientras vale, te entretienes vale, en hacer eso. Ah, vale, o sea, podrías hacerlo, vale. Pero si no haces esto. Si haces vale. Esto, tardas mucho. Y entonces claro. Luego, ¿qué pasa? Que no lo puedes levantar. Digo, de esa manera evitas tener que estar limpia el aerógrafo, claro. Es que la forma ideal de trabajar también es con sí. Tres aerógrafos. Uno donde tengas la luz, las sombras y la base. Ya. Si podéis tener tres aerógrafos, lo que pasa es que, claro, es una inversión de dinero, de sitio y de todo, ¿sabes? Pero bueno, sería lo ideal. Sueltas uno, coges otro. Claro, y además vas corrigiendo. Si ves que te pasas de uno, claro, vas corrigiendo. De esta manera tendrías que limpiar el aerógrafo y volver a trabajar con otro color. Claro. Sí, esa es la mejor opción. Ha vuelto a aclarar otro poquito. Sí, voy a exagerar un poquito más.
Y eso que no habéis ido todavía a Telford. Veréis lo que es. El año si conseguís. Es en Inglaterra. En Inglaterra, sí. ¿No habéis conocido el paraíso todavía? Sí, aquello es la leche, ¿no? Hasta que no vayáis. Son tres pabellones, casi como los del IFEMA, un poquito más pequeños, llenos de tiendas. Tres pabellones llenos de tiendas, sí. Y cuatro maquetas para concursar. Sí, el concurso es una excusa. Sí, claro. Claro. Digamos, es, para llamar, es que la gente sale con cajas arrastrando por el suelo porque no puede con ellas. Ahora están de dar las luces. ¿Qué os parece ya la forma que va tomando el trabajo de pintura del ala? Claro, ya. Y todavía quedaría mucho por hacer, Pues ahora las sombras, que las vamos a hacer en un momento. ¿Vale? Para eso vamos a utilizar un marrón y un poquito de negro. Como veis, la limpieza del aerógrafo es prácticamente nula. Todos estos colores se van entremezclando un poco. Empieza a aparecer ya hasta una nube que está definido el camuflaje, pero no es una cosa estricta, no es una cuadrícula. Claro, eso es. ¿Tenéis por aquí alguna amarilla? Pues yo, como no limpio, macho, enseguida se me atasca, lo va bien. No, y con tamilla menos. Con tamilla, hombre, si yo trabajo, genial, macho. ¿Qué quiere que te diga? Si te tiras 4 horas, sí, pintando. Pero si no, es difícil que se atasque. Con las otras hay que tener cuidado y... ¿Qué pasa con la Vallejo? ¿Cómo no tiene suelo bien? E ir limpiando, sí. Yo no soy capaz de pintar con Vallejo. Prueba. ¿Cómo que no? Si lo has pintado. Sí, pero no le cojo el... He tirado con tamilla ahora y digo, ostras, ahora sí. Pero será porque tengo costumbre de trabajar con ella. La cuestión de acostumbrarte, claro. Algún día habrá que pedir también un curso para que nos enseñe a pintar camuflaje alemanes, que van llenos de motitas. Nada, nos van a enseñar a pintar los angelados. Me voy a tener que dedicar a esto, ya no me va a dar tiempo más. Las sombras sí que es importante que estén bien diluidas, porque si no vais a manchar mucho. La luz da un poquito más de margen a equivocarse, pero la sombra no. Para sombra siempre lo mismo, ¿no? Marrón y negro. Bueno, no, depende del color. Estos son dos colores oscuros que sí, pero tú imagínate que es blanco, por ejemplo. Ya no te vale lo mismo. O un gris muy oscuro. Entonces tendría que ser gris oscuro en vez de marrón y negro. ¿Sabes? Un color, por ejemplo, de la Marina Americana, ¿no? Por poner un ejemplo. El azul de ese de los corsarios. No el azul, me refiero al gris, a un Tonka o a un F-18. El azul ese de los Corsair es complicado conseguir eso y que no parezca un juguete. Bueno, entonces, para las sombras, pues es marcar los paneles, como hemos hecho antes. Lo has hecho con un marrón, ¿verdad? Sí. Marrón y negro. No. Y se lo doy a todo, efectivamente. Porque además lo que hace esto ya es unificar un poco los colores. Claro, yo el negro puro lo suelo usar muy poco. A no ser que sea un color muy oscuro. Si el color es muy oscuro, igual te obliga a tirar con negro, pues si no, no se ve. ¿Y te pasa empanelando? Pues nada, coges un poquito el color. Que esta es la ventaja de utilizar este sistema y no el que decía Paco, el prepanelado. Porque yo ahora digo, esto no me gusta cómo ha quedado, el gris lo voy a matizar un poco. Coges un poquito del gris base, lo echas encima y ya está. También en función del grado de desgaste que queráis darle final. ¿Veis que esto se va matizando un poquito? Esto al principio tardaréis un poco más. Pero bueno. Y esto no es excesivamente fino, De hecho, para ir más despacio, habría que hacer un poquito más fino y ir más despacio. Siempre trabajas a mano alzada, usas la técnica esa del posi o algo. Yo, si puedo evitarlo, lo evito. Hay veces que no queda más remedio. Pero
Es que es más rápido la mano alzada. Entonces, una vez que tienes práctica, vas muy rápido. Y podéis también utilizar esto para dar algunas sensaciones ya de resto de combustible. Por ejemplo, cogéis este registro, pintáis ahí un poquito y hacéis un trazo hacia atrás. Y os queda un poco el escape. Y luego sobre eso sí le das óleo, ¿no? También. Sí, claro. No. Y luego acordaros de lo que hemos hecho antes con las sombras. Hacéis unos trozos. Sí, es verdad. Un aspecto de currado. Sí. Estoy llorando en mi casa. No, pero tienes que ir con ganas de hacerlo. Sí. Luego podéis también aprovechar para marcar un poquito más los flaps. ¿Se ve? Sí. Y ahora tenéis el marrón por ahí oscuro del lavado este que hay. Hay un lavado de en África Corps o algo así. ¿Hay tu mano derecha? ¿Hay de esa? No, este está. Oh. Me cago en la leche. Ya alguien no ha cerrado bien esto. El rojo, seguro. A mí no me mire. Me cago en la leche. Eso me ha pasado a mí antes. Y ahora solamente quedaría ya ir marcando los paneles. Esto lo suyo es que la pintura esté más seca. Vale, hay que ir punteando, no arrastrando, ¿no? No, ves que va sola la pintura. Vale. Arrastras porque va. Se supone que. Ahora esto se deja secar un poquito y antes de que seque del todo se retira. Y entonces, por ejemplo, para marcar aquí un poquito de. Podéis hacer esto, limpiáis el pincel. Y hacéis un estudio. Y os queda el efecto de escape de. ¿Dónde he puesto yo el disolvente? Me parece que está ahí en la caja esa negra, el tarrito de cristal, que tiene tapa negra. Sí. Entonces ahora lo que sobre, a ver. Lo podéis retirar. Que a 10 minutos un cuarto de hora, ¿no? Sí, sería mejor dejarlo un poquito más. ¿Lo estás haciendo con? Con disolvente de umbral. Ya os digo, si no tenéis el de. El antiguo, sí. Pasaros al de MIG, porque la nueva fórmula de umbral es muy agresiva. ¿Este? Ese, sí. Y además no huele. Que eso hay. En el caso de hacerlo con óleo, pues con cualquier spirit. ¿No? No, con este también. También con igual. Si el óleo y esto es lo mismo. La técnica de panelar con lápices te gusta menos. También la uso alguna vez. ¿La usas? ¿Con acuarelables? No, con el lápiz normal. Tiene que ser lápiz normal. El acuarelable es para otra cosa, que ahora os digo así un poco por encima. ¿Cuándo decides usar una u otra? ¿Según el tipo de avión o algo? Sobre todo en función del color. Para los grises queda muy bien el lápiz. Todo lo que no sea gris empieza a costarte hacerlo, porque además la variedad de las minas que tienes disponibles no es mucha. Joder, se queda maravilloso. Cuidado con eso.
Y si ahora... Y va concisa. Ahora, por ejemplo, que quiero hacer... Vamos a suponer que este panel es de los que se levanta, o este de ametralladora, ¿vale? Cosa que no quiero hacer donde está. También podéis utilizar este sistema para hacer desconchones más controlados. Ese mola más que lo controla más. Sí, pero mira, el tipo de desconchones es muy diferente a este. Este es una zona de cañeo. Este es una cosa muy concreta. Sutil, sí. Y muy concreta. Ajá. ¿Sabes? Es que lo quiero aquí solo. Aquí lo controlo. Y esto habría que hacerlo ya al final del todo. Porque si tú ahora echas el lavado aquí que falta, se levanta. Claro. Vale. Y aquí, si intentas pintar aquí, pues como está húmedo, no tienes que apretar más. Vale. ¿Vale? Sí. ¿Veis? Aquí no agarra casi porque hay óleo debajo. Vamos, ahí el producto está. ¿Veis? Uh-huh. Y luego ya, si ya os queréis flipar del todo... Vale, eso que es. Esto es para imitar... Esto se va a quedar aquí, o sea que otro día podéis practicar con ello. Esto es el engine oil, es un marrón muy oscuro, pero que queda brillante. Y esto lo que imita es el resto de combustible o de hidráulico que brilla. Sí, yo he usado el óleo en bikini, creo que es el... Puedes usarlo. La ventaja que con el otro necesitas tener el tubo de óleo, el barniz brillante, correcto, sí. Hacer la mezcla y tal. Con este directamente tengo aquí el bote. Lo que hablamos antes. Yo doy aquí. Doy aquí una pequeña cantidad. Y veis cómo queda. Mm. Y brilla. Mm-hmm. ¿Vale? Esto hay que hacerlo lo último, claro. Tú imagínate que ya están puestas las calcas, está barnizado todo. No hemos puesto calcas, que esa es otra, pero bueno, ya es que no. Bueno, y esto ya sería el acabado final, ¿vale? Y entonces quedaría el ala en mate, desconchones también en mate, esto. Veis que aquí brilla mucho más que ahora ya aquí, y si empezáis a contar, aquí hay un montón de colores que habéis dado en un ala. Son dos colores de camuflaje, con su luz y sus sombras, son seis colores. La imprimación. Bueno, la imprimación ya no se ve, con lo cual no la cuentes. Vale. Habéis visto que esto antes estaba como poco cubierto. Sí. ¿Veis lo que...? Uh-huh. Ahora ya no parece que falte pintura en ningún lado. Si hubierais exagerado, todo esto se hubiera borrado. Si echáis muchas capas de pintura, se borra. ¿Lo de la sal es lo mismo que el water, que el este? No. ¿O la sal es para hacer otro tipo de desconchón? Con la sal hubieras conseguido una... Un área más grande. Un área más grande, y además yo normalmente la sal no la utilizo para el metalizado, sino la utilizo para un color que aparece o más claro o más oscuro que el original. Es decir, en una donde se acumula, por ejemplo, salitre en los aviones navales. ¿Vale? O queda más claro o más oscuro. Y con eso consigues que aquí el verde, trozos de verde, como desconchados, pero de verde, no de metalizado. Y en una zona más amplia. ¿Cómo lo haces? Haciendo un verde abajo y luego echando otro verde... El verde oscuro, claro, verde oscuro, por ejemplo. Le pones la sal. Le pones la sal con agua, en cuanto se evapora el agua la sal se queda pegada, y luego echas el color definitivo por encima. Luego lo quitas con un pincel y te aparece el verde de abajo. El verde de abajo. Que bueno, que quedan, yo que sé, un montón de cosas por explicar, ¿verdad? Para un mes. Bueno, ahí es donde haces publicidad y termina.